Paisas, miren paisas a ver si no me interrumpen estos, estos perros, por eso me gusta ir más para arriba, para el monte. Paisas, fíjense que, que de tantas cosas chingonas que dice mi presidente acaba de relatarnos una bonita historia. De esas historias que todo mundo sabe. Los que. Los que tal vez hemos... Bueno, pues todo mundo, pero las cosas más misteriosas que, que se escuchan son en nuestros pueblitos y, pues, <coughs> y ya. Y uno va aprendiendo, pues, sobre todo. Y ya cuando uno llega a una cierta edad y al conocer tantísima gente se da cuenta cómo, cómo son las cosas, paisas. Resulta que, que estaba contando a mi presidente que. De lo que siempre ha contado. Pero él mismo, como, me, como, bien, él lo mismo, como bien lo dijo él, que, que es para los jóvenes para que se vayan, vayan entendiendo las cosas. Que por el momento nunca hacen caso, pero ya después se dan cuenta. Sí contó que algo sobre lo que es el dinero, la riqueza es el oro, que el dinero es el padre del, del diablo. Da un poco hasta de miedo a veces este, pronunciar este, esas cosas porque yo como vengo de un rancho y esta historia que me platicaron de del chamuco pues te da un poco de, de hasta escalofríos. Sí resulta que estaba narrando que pues es lo que pasa que lo, con nuestro presidente que como nunca ha ambicionado nada, que lo que Nada de eso, pues, riquezas. Nos da a entender, pues, de que los problemas que trae este, tener tantas riquezas y bienes. Dice que nos contó que, que había, que había una familia que tenía demasiado dinero. Historias reales, que tal vez alguno de ustedes ya la miró, pero no me acuerdo exactamente, pero lo vamos a narrar así, que de todo viene siendo lo mismo. Sí, resulta que, que tenía tantísimo dinero que, que la esposa del señor se hizo amigo de un marino al según, algo así. Y pues entre ellos trataron de desaparecer al esposo para quedarse ellos con el dinero. Imagínense una mujer bonita y, y luego el marino ambicioso. que Aunque como él, él mismo lo dice, que entre más tienen, más quieren. Pero, pero, pero el marino pensó, pues, que, que tiene demasiada familia y que todos van a pelear la herencia. Y pues lo que planearon, invitarlos a una comida, todos los reunieron y ahí mismo los desaparecieron a todos. Fácil, país. Imagínense un marino desaparecer a ciertas personas, que le cuesta? Y pues... Y pues ya de ahí, pues, agarraron agarraron la herencia y pues de ahí no, no recuerdo muy bien pero el chiste es que el marido se desapareció porque siempre hay investigaciones y y es pues a lo que a lo que uno bien sabe uno se da cuenta que, que todo lo que ocasiona este el dinero fíjense que este yo cuando yo cuando estaba muchachillo. En mi pueblo hay un cerro, bueno, estamos rodeados de cerros. Pero hay un cerro bien fácil para subirlo. Y me sentaba en la punta de una piedra hasta allá mero en la cima del cerro antes de venirme para acá para Estados Unidos. Y me ponía a pensar porque por la situación económica que teníamos y el problemón que se nos venía encima de la crisis de que nos dejó como siempre ha dicho Salinas. Me quedaba pensando allá arriba paisas como cerca de dos, tres horas, a veces hasta que me caía la tarde. Y me y no sé ustedes paisas, ustedes los que viven en el monte y se van a un lugar sólido y se ponen a pensar tanta cosa, paisas hasta parece que le adivinen a todo lo que le va a suceder a uno. O lo que como es la son las cosas. No era una pinche desesperación, paisas, la mía pues, porque era una situación muy difícil. Y ahí me di cuenta, paisas, de que, de que yo no iba a quedar en mi pueblo, que, te, que iba a salir de ahí por la situación. No me miraba yo en mi pueblo, ni casado, ni tener familia allá. Hasta me ponía a pensar dónde estará mi esposa la, o mis hijos, dónde se van, este, a, dónde voy a conocer a la mujer de, mi, de mis hijos así me ponía a pensar porque no me miraba en el pueblo y de tanta pinche idea, tanto problema económico que había paisas este ahí mismo le pedía no sé a quién que me que no me des, 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 desamparara no este no deseaba tanto decía yo nomás con que tenga para comer y sobre salir adelante no quería nada paisa Y así ha sido, ha venido sucediendo paisas. No más con que la vaya sobrepasando, paisas. Estamos a gusto. ¿Para qué ambicionar tanto? Y de pura casualidad, paisas, parece que todo. Todo pasa, pues. Ni sé cómo decirlo. El chiste que escuché una historia, pena. Aquellas historias que se cuentan, en las, le las leyendas que se cuentan de los ancianos. Que sí, como les digo, que hasta da miedo que dicen que, que en una ocasión, una ocasión, o algo parecido con la historia del, de, del marino. Resulta que, que en la revolución, pues, al según se, una vez que se cuenta, pues, de que de que siempre para comprar o mover cualquier cosa, este, comprar armas, todo eso se ocupa dinero. Y en aquellos tiempos se ocupaba mucho el oro, oro y plata. Y pues los revolucionarios, algunos que se hicieron de oro, pues lo enterraron. Y pues siempre hay conjuros, siempre hay este como. como se dice, como en esa historia narró que dice un pacto con el diablo. Que los revolucionarios le entregaron el alma a él para cuidar el oro y que, y que ninguno lo, lo encontrara. Y esas historias se cuentan mucho en mi pueblo en un cerro también que se llama Sistepe. Es que se cuentan tantas historias de esas, porque según se dice que muchos revolucionarios pasaban por ahí y escondían su dinero en ese cerro, porque es un cerro muy este, muy como es? muy misterioso paisas, muy misterioso. A mí mi, mis familiares me prohibieron ir a subir ese cerro porque se contaba tanta historia. Y, y resulta que un familiar de los revolucionarios encontró un documento para ir a. para. pues este. datos, pues para poder encontrar el oro. Y el viejito le empezó a buscar. El chiste de que se le juntaron su sobrino y, y el sobrino. O sea, pues que era una pareja, un matrimonio, y el mozo, el esclavo del señor, y él lo andaban buscando y pues, al encontrarlo, como al según este, lo tenían que encontrar pues familiares, algo así. Cuando miraron al oro, el oro pues, se les apareció el diablo y les dijo pues de que, sin decir nada el diablo, pues ellos ya sabían que tenían que entregar este un alma para poderse llevar el oro. Y lo que hicieron que ching, se chingaron al, al criado. Ahí mismo lo enterraron. Quedaba el viejito y la pareja. Y pues entre todos, como ustedes bien lo saben, Paisas, cuando se mira demasiado dinero, entre los tres se miraron y empezó como en su mente la envidia. Como diciendo si somos tres. Ustedes ya me van a entender, países. Es como esa historia que les platiqué, que las riquezas no se reparten. Resulta que el viejito le dio un disparo a la esposa del señor. El viejito mató a la, a la esposa de su sobrino. Y pues el señor y el, y el esposo no dijo nada porque ya no más quedaban dos. Y se me quedaron mirando entre los dos y se, se trenzaron a... Uh, se desafiaron y pues como el muchacho estaba joven y fuerte salió ganando mató al, al a su tío y se llevó el oro y el diablo se fue cantando y chiflando bien contento porque él sabe lo que ocasiona pues él la ambición y fíjense país no para terminar la historia, el señor cuenta que, él este, que, que el oro que, que logró obtener lo tiene en su casa sin quererlo gastar porque, porque no sé, es así las cosas, paisas. Yo le entendí, paisas, fíjense, yo entendí su pensamiento de ese señor que se logró ganarse el oro, que el oro y la plata no, no es bueno deshacerse de esa, de ello. No es bueno y lo, a, a lo que yo voy, que es una, como una inversión, es como una tierra que se compra, que nunca se debe de deshacer de eso porque, bueno, pues ustedes lo van a entender, paisas. Y yo lo entendí, les voy a platicar por qué, porque cuando yo me subí a aquel cerro me ponía a pensar en tantas cosas, qué historias, leyendas que me contaba y luego cuando llegué aquí a Estados Unidos, este paisitas me, me vendía sus esclavas de oro, la chingada. Y pues no quise comprar más que compré como este, compré dos, pero nunca me deshice de ellas. Pasé una situación bien encabronada, pero nunca me deshice de ellas. Y a lo que voy, que, que si yo lograra comprar este, digamos, plata o oro, nunca lo vendería. Nunca lo vendería a paisas porque. Porque para mí, pues es como un seguro, pues. Y todos modos, uno, uno sabe que se va a morir y ahí se va a quedar eso. ¿A quién lo vas a entregar? ¿A tu familiar? ¿Para que se salga de él? Todo mundo no lo vas a vender. Así que ahí está la. Está. Ahí está para que le echen cabeza, paisa. Ánimo, paisa.